Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy jueves, en 18 de julio, de nuestros servicios informativos. Como siempre, en estos primeros minutos de información y gracias a los titulares de cabecera, conocemos qué temas conforman la portada de nuestro Tarifa Noticias de hoy. El subdelegado del Gobierno Central en Cádiz abordó ayer con colectivos e instituciones la problemática del alga invasora. Se iniciará el expediente para declarar la invasión de la especie y el sector pesquero pide ampliación de cuota. La Asociación Española contra el Cáncer ha recordado hoy los riesgos de la radiación solar. En verano aconsejan estar pendientes del tamaño, color, forma y evolución de lunares y manchas de la piel. Seis jóvenes y nueve menores integran el cortejo de la Real Feria y Fiestas de septiembre. El acto de elección de las reinas es mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Paseo de la Alameda. Comenzamos ya. El Gobierno inicia expediente para declarar especie invasora al alga Rugulopteris ocamurae. Trascendía así tras el encuentro mantenido ayer tarde en la sede algecireña de la Administración General del Estado en la comarca. Antes, José Pacheco visitaba en Tarifa la zona de los Lances, donde el Ayuntamiento ha retirado los arribazones del alga invasora. Conocía así sobre el terreno las afecciones más visibles en una visita en la que el sector pesquero trasladaba también preocupación e inquietudes. Antes de la reunión en Algeciras, el subdelegado del Gobierno Central en Cádiz conocía de cerca la evolución de los trabajos de retirada de los arribazones del alga invasora en el balneario. El objetivo era conocer in situ la problemática que genera la aparición del alga en el litoral. Las afecciones del alga invasora presidían igualmente el encuentro posterior mantenido en la sede algecireña de la AGE, con representantes de los ayuntamientos de Algeciras y Tarifa, APBA, el Grupo de Acción Local de Pesca Litoral Cádiz Estrecho, Capitanía Marítima, Demarcación de Costas Andalucía Atlántico y la Asociación del Alumnado del SEPER Tarifa. Las propuestas recogidas en esta reunión se elevarán al Gobierno para adoptar medidas a corto, medio y largo plazo. Es el caso del expediente para declarar como especie invasora al alga que tapiza el fondo del estrecho. El Gobierno ya ha manifestado su preocupación por lo que está ocurriendo y tenía interés en conocerlo en primera persona. Hablé con el alcalde y muy amablemente, bueno, él me ha invitado a que viniera por aquí, así que yo encantado y agradezco también al presidente de la cofradía que haya estado también implicándome en la problemática. Lo primero que estamos haciendo es una toma de conciencia, como te acabo de comentar. He venido a ver la situación, cómo se encuentra, a pie de playa, y ahora nos vamos a ir a Algeciras, nos vamos a reunir en las oficinas de la Administración del Estado con ambos alcaldes de los dos municipios más afectados, tanto de Algeciras como de Tarifa, con el representante del grupo de pescadores de aquí de la zona, del GALP, el grupo de Acción Local de Pesca, y con otros compañeros de la Administración del Estado, como puede ser Costas también o Capitanía Marítima, para seguir estudiando el tema. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y todo lo que vayamos a ir recopilando del día de hoy, pues nos lo vamos a llevar a los ministerios para poder trabajar sobre el tema y buscar una solución lo antes posible.
En su visita de ayer, el subdelegado del Gobierno recogió también la preocupación de un sector pesquero que vive con incertidumbre su futuro. A la falta de capturas del voraz de las últimas campañas, se suma ahora la presencia colonizadora de un alga que puede desencadenar cambios en el ecosistema del estrecho. Para el sector es el momento de plantear medidas que garanticen la viabilidad de la flota artesanal. Miran a la pesquería del atún rojo con recuperación contrastada en la zona como la especie que puede garantizar la continuidad de los pesqueros con una cuota digna de capturas. Sobre la mesa hay ya un estudio socioeconómico que pone cifras y contexto a las toneladas que el puerto necesitaría para seguir viviendo de la pesca. Fue una visita por su delegado, el cual le damos las gracias porque bueno, en 17 días que más o menos se está haciendo fuerza de ver este problema en Tarifa, pues se ha puesto en contacto con nosotros, ha visto con nosotros en primera persona del problema y allí se le ha explicado de lo contundente de este alga, de la afección hacia el sector pesquero, porque nosotros es un problema directo y a día de hoy pues no hay ninguna solución. Y bueno, y la verdad que una muy buena iniciativa por parte de su delegado de que demos un primer pasito para que pues ya podamos llegar a buscar soluciones hacia este problema. Problemas directos, pues ayuda de carácter urgente y directa, como puede ser compensación económica, pero le reivindiqué que nosotros lo que realmente queremos pescar. Y bueno, con tantas limitaciones que hemos tenido, y así también lo hacía ver nuestro alcalde de tantos años, de nuestra especie que está en unos niveles muy bajos, pues también el problema del atún rojo, por lo que le pedimos que si no hay compensación económica o ven mejor darnos más cuota de atún que lo que tenemos, pues yo creo que ahora es el momento de luchar por esa especie. Y hay un estudio socioeconómico que es verdad que se ha tardado más un poquito en concretar lo que es los puntos, porque lo que es el estudio y la financiación, como sabéis, está ahí por Red Eléctrica. Y bueno, los puntos menos más, les damos también gracias a ese tiempo que hemos tardado, porque si hubiéramos empezado ya no hubiéramos podido meter también las algas. Entonces hemos aprovechado la crisis del besugo y también la crisis entre, digamos, la besugo-atún, si hay algún tipo de enfrentamiento. Y bueno, y ahora hemos aprovechado también ese proyecto socioeconómico para ver también la interacción del alga en el sector pesquero. En cuanto a lo que es el atún, llevamos mucho tiempo, como sabéis, años luchando por una cuota digna y aquí para que una flota, un barco artesanal de aquí sobreviva o viva, porque aquí no nadie se va a hacer rico con la pesca, pues en torno a 5 a 7 toneladas por buque, esa media, por supuesto que puede sobrevivir a lo largo del año. Estamos hablando que somos una flota de 44 barcos, que siempre lo decimos. Hay alrededor de 5 o 6 barcos que tienen una cuota amplia, pero bueno, hay una inmensa mayoría, de un 85-90% de flota de barcos artesanales, que prácticamente somos 35 barcos, que lo que tenemos son 50-60 toneladas. Entonces, hay otra flota a nivel nacional, donde pongo el ejemplo de Canarias, que le han asignado este año, como bien sabéis, gracias a un voto de allí de su zona, mediante la política, para gobernar en España cuando estaba el antiguo gobierno, y le asignaron, pasaron de 180 a 200 toneladas a 500. Nosotros, pongo este ejemplo, he dicho que hace falta de 5 a 6 toneladas por buque. Si lo multiplicamos por 35 buques, estamos hablando de 170 toneladas aproximadamente, 175, y con eso se mantiene una flota. Creo que son unos niveles normales dentro de lo que hablamos de flota a nivel nacional, y yo creo que ya es hora de administración de ser un poquito sensible con el Estrecho de Gibraltar, que ha sido un puerto de ejemplo, muy ejemplar, en cuanto a cuidar sus caladeros cuando las pruebas biológicas eran económicamente pagadas, pero solamente 2 años. Después hemos estado durante 10 o 12 años haciendo nuestras paradas sin ningún tipo de vía económica, sino simplemente por cuidar nuestros caladeros. Hemos sufrido un plan de recuperación que era cierto que estaba en peligro el atún, pero nos vendieron de que la pesca artesanal, y ya hablo a nivel nacional, iban a ser beneficiados después de este plan de recuperación. Es totalmente contrario, estamos igual o peor que antes, y ahora aquí pues tenemos ya
la gota que coma el vaso de la alga invasora. Yo creo que ya, igual que digo que lo que vemos de la alga es la punta del iceberg, yo creo que el sector de Tarifa ya está en la punta del iceberg también. Yo creo que ya está bien. Y habrá que tomar carta en el asunto de carácter urgente desde ya, porque yo creo que ya está demasiado, demasiado parada la administración en cuanto a este sector. Yo creo que es un poco más sensible de cara a los problemas, que no lo decimos nosotros, lo dicen los medios de comunicación, se ve día a día, en su delegado cada primer paso, lo ha vivido y bueno, esperemos que tomen nota y que nos den alguna solución pronto. La flota artesanal espera que el problema del alga invasora impulse la acción política para plantear alternativas al decaimiento de la actividad. En verano conviene no pasar por alto el ABCDE de lunares y manchas de la piel. Atender a la regularidad de asimetría, bordes, color y diámetro y evolución de las marcas cutáneas es una pauta sencilla y útil en la prevención del melanoma. Lo recordaba un verano más esta mañana la delegación tarifeña de la Asociación Española contra el Cáncer en la Playa Chica y también en la Alameda. Recomendaciones para reducir y prevenir el daño solar. Era lo que repartían esta mañana las voluntarias del colectivo local de la Asociación Española contra el Cáncer. Protegerse de la radiación solar debe ser un gesto habitual a lo largo de todo el año si se realizan actividades al aire libre. Pero además, en verano conviene extremar precauciones. Hay que proteger la zona esta, que parece que no nos acordamos que por debajo está más blanquito, ¿no? Entonces, te voy a dejar aquí, pues, vamos a echarte, ¿no? Sí, la historia es que yo te he echado aquí, parece un pegote. En la jornada de hoy se recordaba observar la regla del ABCDE, en lunares y manchas. La A, de asimetría, previene sobre alteraciones en la forma natural de los lunares redondos y simétricos. Pero conviene mirar también bordes, color y diámetro. En definitiva, no mirar hacia el otro lado, protegerse la piel y examinarse de manera periódica. Yo creo que la prevención de este tema, que es el sol, el que nos acompaña hoy, hay que hacerlo incidir, sobre todo en esta época que es el verano, pero hay que hacer hincapié en que durante todo el año el sol, hay épocas que los rayos UVA pues atraviesan la capa de ozono y nos va a hacer mucho más daño, aunque pensemos que estamos protegidos por la ropa, ¿no? O por algo que llevemos de protección, ¿no? Entonces, la campaña, como siempre, intentamos dar signos de alerta, o sea, intentamos avisar a la gente de que se observe su piel, de que observe si ve algún signo de algún lunar que se ha modificado de color, de tamaño, y que realmente que no deje de observarse, o sea, que no por eso es que vayamos a tener un cáncer de piel, pero que sí puede ser una lesión que hay que observar y que el médico tiene que tenerla en vigilancia y a lo mejor, bueno, detectamos un melanoma, que sería el cáncer de piel, pero a lo mejor no. Si lo detectamos, pues en eso estamos, vamos a detectar esta enfermedad cuanto antes, porque la idea es intervenir cuanto antes y que no se complique. Entonces, no mira a otro lado, no hace lo que se hacía antes, ¿no? De estar ahí como un lagarto huerta y huerta, porque es que eso ya no se lleva, ¿no? Teníamos una campaña hace años que era eso, una tostada quemada, ¿no? Y era muy llamativa. Este año, bueno, la imagen un poco llamativa también de que estás en mitad de la playa, que sí, tú puedes ser uno de ellos y tú puedes tener cáncer y estás ahí expuesto al sol, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es concienciar a las personas de que tienen que, de alguna manera, observarse, igual que nos observamos otra parte del cuerpo, pero ser muy consciente de que, bueno, tenemos que tener esa vigilancia de, según la regla que estamos intentando transmitir en nuestro folleto del ABCD, que es eso, ver la forma de nuestras lesiones en la piel y al médico en cuanto notemos un cambio, ¿no? Y Antonio, no estáis solo aquí, estáis en la Alameda, pero bueno, o sea, este día intentáis estar, sí, en más lugares. Exactamente, este día volvemos a salir a la calle otra vez con la campaña del sol y ponemos dos mesas, como una en la playa, que es la más principal, diremos, y otra aquí en la Alameda, y estamos repartiendo, como ha explicado ya Laura, los folletos y explicando un poco lo que es la campaña del sol. Que no se puede olvidar. Que esto no se puede olvidar, estamos en pleno verano y es lo más importante, diremos, que ahora mismo que lean las cosas, que no cuesta trabajo de leerlo y los puntos que vienen y están informados. Una última cosa, porque a veces cosas diarias, que no hay que ir a la playa para estar expuesto al riesgo, a lo mejor dar un paseo por el campo o cualquier cosa así también conviene pensarlo antes, sí, sí. O sea, protegerse, ¿no?
Hombre, claro, lo mismo, estamos hablando ahora mismo de la playa, ¿no? Pero que después, por ejemplo, sabes que ahora vamos mucho a andar, pues tu crema desde por la mañana, tu protección solar en la cara, o si va de medias mangas con en los brazos, tu agua, que no falte, y tampoco coger las horas puntas, como a partir de las 12 hasta las 4, estas son las horas más puntas que hay, claro. Pero es interesante el comentario que has hecho, porque es verdad que parece que te tienes que echar protección solo en verano y cuando vas a la playa, ¿no? Hay que echar protección todos los días, sobre todo, vamos, incluso ya entrando en la materia de pacientes ya diagnosticado, es que ya de por vida hay que echarse crema todos los días del año. O sea, eso se lo dice su oncólogo y eso hay que llevarlo a rajatabla, ¿no? Porque la piel es nuestra barrera de todas las enfermedades, o sea, es el que nos defiende de cualquier agresor. Puede ser eso, puede ser otro virus, otra cosa. Entonces hay que protegerse e hidratarse mucho, como ha dicho Antonia, que es verdad que se nos olvida que hay que hidratarse mucho. Y nosotros intentamos dar ejemplo con esto, ¿no? Con los gorros, con la crema ya echada y si te tienes que maquillar, pues igual, tu crema y tu maquillaje después. O sea, que hay que protegerse con gafas de sol y los niños pequeños también, que se nos olvidan, que le echamos crema, pero las gafitas también hace falta protegerles. Las voluntarias del colectivo se han repartido entre el Paseo de la Alameda y la zona de la Playa Chica. Hay otras noticias que también son actualidad en este 18 de julio y que conocemos de una forma algo más breve. El Ayuntamiento de Facinas renombrará su antiguo teatro con el nombre de Sebastián Álvarez Cabeza. Se retoma así una propuesta surgida en vida del que fuera durante años alcalde de Facinas. La impulsó, entre otros, Cristóbal Cózar Estévez, hijo predilecto de la entidad local, y la acogió hace meses el Ayuntamiento pedáneo. El repentino fallecimiento del querido vecino impidió, en cambio, abordar los detalles con el propio Sebastián Álvarez. Ahora el Ayuntamiento pedáneo los ha retomado con su familia y la idea de dar nombre al edificio municipal sigue en marcha. Queda por concretar la fecha para la celebración de este acto, según se informa en el Facebook oficial del Ayuntamiento de Facinas. La zarzuela vivirá este fin de semana la tradicional velada de Santa Ana, con novedades como el concurso de tiro al plato organizado por la Asociación de Vecinos Pozo Dulce en colaboración con el Ayuntamiento. El concurso está anunciado para el sábado y el domingo a partir de las 11 de la mañana. La primera sesión se plantea como jornada de entrenamiento para afinar al tiro al plato lanzado por robot. La jornada del domingo será la puramente competitiva. Habrá trofeos y premios en metálico para los mejores clasificados. Continuamos. El espacio semanal de la Asociación de Empresarios llega hoy con novedades interesantes para las empresas que se planteen la mejora de la prevención de riesgos laborales. Y es que hasta el 2 de agosto permanece abierto el plazo de subvenciones encaminadas a esta materia. Novedosa también es otra línea de ayudas a fondo perdido publicada recientemente para las empresas turísticas ya en marcha, las PyME Tour, o para las nuevas iniciativas Emprende Tour. María Jesús Vargas sintetizaba hoy lo más importante de estos programas y emplazaba a los interesados a recabar más información en la sede del colectivo empresarial junto al área municipal de fomento. Hola, muy buenas noches. En el día de hoy quería comentaros que están en vigor para los empresarios dos subvenciones que me parecen muy importantes. La primera de ellas es una subvención que está abierta el plazo de solicitud hasta el día 2 de agosto y es para aquellas inversiones que vayan a hacer las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, ya sea a través de la adquisición de equipos de prevención de riesgos o para hacer estudios que vayan a favorecer la mejora de lo que es la salud y seguridad de los trabajadores en la empresa. Pues todo ese tipo de inversiones que el empresario vaya a hacer se pueden acoger a esta subvención, que ya os digo, está abierta hasta el día 2 de agosto en materia de prevención de riesgos laborales. Pero por otro lado, se ha abierto hoy también el plazo para solicitar ayuda en materia de turismo. Son dos ayudas diferentes para empresas que ya están constituidas, que es la PyME Tour, y las empresas que se vayan a constituir de ahora en adelante. Sería la línea Emprentur. Tanto una como otra están dirigidas a empresas que estén relacionadas de alguna manera con el turismo, ya sean alojamientos en cualquiera de sus modalidades, campamentos turísticos, empresas de agencias de viaje, guías de turismo, pueden ser también otro tipo de actividades que de alguna u otra manera estén vinculadas
al turismo, como pueden ser, por ejemplo, las empresas que realizan actividades de turismo de naturaleza, de guía, turismo también de sectores emergentes, como el turismo de gastronomía, el turismo de salud y de ocio. En fin, todas estas empresas pueden solicitarlas. De manera expresa están excluidas tanto el comercio como la restauración, bares y restaurantes. Pero bueno, si de alguna manera bares y restaurantes realizan alguna inversión que esté vinculada al tema de gastronomía o de ruta gastronómica y tal, se puede estudiar la posibilidad de que estén también dentro de esta subvención. La cuantía de la subvención va a ser una cantidad a fondo perdido que puede ser hasta el 40% de la inversión que se vaya a hacer siempre que la Junta de Andalucía se lo apruebe. 45% en las micropymes y 35% en pequeñas y medianas empresas. El objeto de la subvención es muy variado, se van a centrar mucho en lo que son acondicionamiento de los locales para hacerlo más accesible a personas con diversidad funcional, pero la casuística podéis mejor preguntarla tanto en la Asociación de Empresarios, que os daremos información, como en la Junta de Andalucía. Deciros que esta subvención está abierta al plazo de solicitud hasta el día 18 de agosto, hasta entonces podéis pedirla y yo os animo a que la solicitéis. Cualquier información que queráis podéis acercaros a la oficina de la asociación, que la tenemos allí en el área de fomento del ayuntamiento, y allí os informaremos de a dónde podéis dirigiros para poder pedirla. Pues bueno, ya sabéis, en materia de prevención de riesgos laborales hasta el 2 de agosto podéis solicitar subvenciones, y estas que están relacionadas con el turismo y que se abre hoy el plazo se pueden pedir hasta el 18 de agosto. En espera de que esta información haya sido de vuestro interés, me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. Hablamos ahora de esta casa de Radio y Televisión Tarifa, escaparate y testigo de los festejos patronales de septiembre y sus preparativos. Ya contamos ayer que Festejos prepara la cita de mañana viernes en el Paseo de la Alameda para la elección de las reinas de la Real Feria y Fiestas 2019. Hay 6 jóvenes que han puesto la cuenta atrás para la cita prevista a las 8:30 de la tarde. Es el cortejo juvenil que esta mañana pasaba por los estudios de Radio y Televisión Tarifa. Las conocemos. Son 5 de las 6 jóvenes que se han decidido este año a dar el paso y las veremos participar activamente en la programación oficial y calendario de la Real Feria y Fiestas como integrantes del cortejo juvenil. Viven ya la cuenta atrás ante la elección de mañana viernes y todo son preguntas. Comparten nervios, pero sobre todo ganas de hacer de la feria del 2019 un recuerdo distinto en sus vidas. Este mediodía los micrófonos de Radio Tarifa eran como una especie de ensayo sobre qué decir y cómo comunicar. Con todo, no olvidan que se trata de vivir una experiencia diferente y seguro que gratificante. Soy Lola García Garrido, tengo 19 años y estoy estudiando Integración Social en Sevilla y vengo a la representación de la caseta del Antichón, que me ha dado la oportunidad, la verdad que es un privilegio para mí porque es la caseta de mi familia, entonces es una oportunidad que no me puedo perder. Y que sé que es una experiencia inolvidable que voy a pasar con mis compañeras y nada, que espero que sea muy bonito todo. Mi nombre es Álvaro del Castillo, vengo en representación a la caseta Miedo del Caballo, a la cual quiero agradecer la oportunidad que me han dado, y estoy estudiando Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Facultad de Sevilla y nada, aficiones por lo que hace todo el mundo y a la playa, me gusta salir de fiesta, me encanta también la feria. La elección de las reinas infantil y juvenil será mañana viernes en el escenario situado bajo la escultura de Guzmán el Bueno. 9 menores y 6 jóvenes tarifeñas integran este año la totalidad del cortejo de la Real Feria y Fiestas de septiembre. El acto de la elección contará con las actuaciones musicales de las aulas de flamenco de Mariluz Navarro y Antonio Cádiz y la de Mercedes Alcalá. También se espera la participación del grupo de fandango tarifeño Nuestra Señora de la Luz. Todo a partir de las 8:30 de la tarde. Y llegados a este punto, hacemos un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Unos minutos y estamos de vuelta con más Tarifa Noticias. Hasta ahora.
llega el verano a Joyería Villatoro. Disponemos ya de los más bellos conjuntos de temporada en oro y plata para que luzcas radiante este verano. Además, y como siempre, te seguimos ofreciendo la más amplia selección en artículos para regalar a bebés y recién nacidos. Y nuestra colección de primeras marcas de relojes, como Festina, Lotus, Casio y la gama Marea desde 9,95 euros. Porque el verano es para disfrutarlo, te esperamos en la Avenida Andalucía. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. ¿Eres fanático del Cádiz Club de Fútbol? Pues estás de enhorabuena, porque ahora en Estanco Patricio Manso disponemos de todo el merchandising oficial del Cádiz Club de Fútbol. Camisetas, bufandas, cantimploras, puzzles 3D, chanclas, balones, mochilas, artículos para regalar. Todo al mejor precio y con la garantía oficial del Cádiz Club de Fútbol. Porque sabes que el amarillo no está maldito, porque te gusta vibrar con los colores del CAI de tu alma, esta es tu oportunidad. Luce los colores de tu equipo con el merchandising que tenemos ya disponible en Estanco Patricio Manso, en la calzada. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. La previsión del tiempo para mañana, volvemos ya de la publicidad, el horario de las mareas y la farmacia de guardia para esta noche en Tarifa son los asuntos que ocupan un día más la pizarra informativa que llega ya a sus pantallas de televisión.
Último tramo de nuestro Tarifa Noticias de hoy jueves. Volvemos a hacer aquí un repaso a los titulares y recordamos juntos qué temas han encabezado la portada de este informativo hoy 18 de julio de 2019. El subdelegado del Gobierno Central en Cádiz abordó ayer con colectivos e instituciones la problemática del alga invasora. Se iniciará el expediente para declarar la invasión de la especie y el sector pesquero pide ampliación de cuota. La Asociación Española contra el Cáncer ha recordado hoy los riesgos de la radiación solar. En verano aconsejan estar pendientes del tamaño, color, forma y evolución de lunares y manchas de la piel. Seis jóvenes y nueve menores integran el cortejo de la Real Feria y Fiestas de septiembre. El acto de elección de las reinas es mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Paseo de la Alameda. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa y les emplazamos a una nueva cita con la información mañana viernes a partir de las 9:30 de la noche. Como siempre, les agradecemos enormemente el que nos hayan acompañado un día más y les esperamos a todos mañana aquí en la televisión de Tarifa. Sean felices y pasen una buena noche. Adiós.